Muy buenos días, qué rico poderlos saludar. Estamos como siempre en vivo para nuestro live de Inversionista Digital 10 con 10. Esta cita que tenemos cada día a las 10 con 10, hora internacional de Miami, que hemos adoptado como la hora internacional del Caribe para compartir con ustedes tips, secretos, claves, estrategias que te ayuden a descubrir en este mundo de la inversión inmobiliaria cómo hacer buenas inversiones específicamente en el Caribe. Y es por eso que cada día, de lunes a viernes, nos reunimos para compartir diferentes tips, diferentes temas, que por supuesto estamos felices de compartir en esta semana, que es realmente una semana muy, muy especial. Mi estimado Eduardo, estoy por aquí garantizando que no se nos vayan a acoplar los sonidos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo bien, vas? Pues, bien, bien, bien. Muy bien aquí partiendo otra semana más con toda nuestra comunidad de inversionistas y algunos ya futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Así que les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos sigue desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, sin dejar de lado, obviamente, a todos los latinos exitosos que nos siguen también desde el continente europeo. Y si hay de alguno otro, también por ahí, encantado de poder guiarlos un poquito más y descubrir más de este mundo interesante referente a la inversión inmobiliaria, y en este caso con un apellido internacional. Brokers Digitales Caribe se dedica a buscar estas propiedades de inversión que nos permitan cumplir con nuestra promesa, que es invertir en departamentos, lograr que se paguen solo y además disfrutar de ellos. Ese es nuestra Roma, para allá apuntamos y para allá van todos los esfuerzos, no solamente de Juan Carlos y mío, detrás hay un tremendo equipo de personas las cuales día a día estamos buscando estas oportunidades de inversión en todo lo que es el sector del Caribe. ¿No han dicho? ¿Dónde han lanzado principalmente? ¿Dónde hacen este tipo de lanzamientos? Que después ya Juan Carlos va a dar un poquito las instrucciones. Hoy es un día muy especial dentro de la agenda de Brokers Digitales Caribe, porque ya nos vamos a estar preparando para comenzar la clase 1 el día de hoy. Así que yo no digo más, espero ahí que Juan Carlos esté listo como para yo ir buscando y ahí decirle a nuestra gente, darle un par de instrucciones para ver lo que vamos a vivir el día de hoy, mi estimado amigo. Sí, como siempre queremos comentarles cuál es nuestro tema para que luego contemos esas instrucciones y estemos súper claros en el tema principal que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de errores, y este es un error muy costoso que siempre debes evitar al invertir en el Caribe. Y vamos a contar todo acerca de los errores para irnos poniendo en sintonía, porque esta tarde noche a las 19 horas de Miami, 18 horas, o sea, 6 de la tarde de Colombia, de México, 7 de la tarde noche en Miami, 8 de Chile, vamos a tener la oportunidad de compartir contigo nuestra clase número 1, que tiene que ver con el tema de los 7 pecados capitales. Así que este es una especie de adelanto, es una especie de anticipo allí. Te vamos a contar el tráiler de la película que vamos a ver esta noche bien despacio y que es muy importante que la veas desde el primer momento. Hoy empieza nuestro workshop. A todas las personas que han estado expectantes, que han estado esperando este momento durante los días anteriores, hay gente que lleva 2 semanas diciendo, bueno, por fin, ¿qué es lo que van a compartir estos señores? Hoy es el inicio formal de nuestra semana de desafíos de la inversión inmobiliaria. Allí Eduardo te está mostrando toda esa estructura que ya tenemos prevista y será hoy a las 19 horas de Miami, para que te programes, bloquees agenda, te acompañes de las personas importantes para ti en este proceso de decisión, bloquees toda otra, cualquier otra actividad que puedas llegar a tener, alistes lápiz y papel, calculadora, te pongas muy, muy, muy en función de aprender en esta semana de cómo invertir. Vamos a hablar sobre cómo invertir
en propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Y el primer paso va a ser hablar de estos pecados capitales, de estos errores. Y ahorita te vamos a dar un adelanto de lo que veremos esta noche en términos de esos errores. Entonces, contemos un poquito las instrucciones de lo que va a pasar esta semana, Eduardo, y ahí ya entramos en el tema. Sí, no, encantado. Ahí, bueno, como lo había puesto, quedan exactamente 8 horas y 43 minutos. Para poder participar de esta clase, tiene que estar inscrito en brokerdigitalescaribe.com/workshop. Ahí te vamos a enviar toda la información una vez que tú ya seas parte de nuestra comunidad. Señor director, ahí, por favor, comparta el link para que la gente se pueda inscribir. Los que algunos vienen recién llegando, a lo mejor vienen recién entrando aquí a nuestra comunidad y dicen, ¿de qué se trata eso? Bueno, brokerdigitalescaribe.com/workshop. Vamos a comenzar con la clase número 1. Ahí las tenía puesta en las instrucciones. Hoy día le hemos llamado los 7 pecados capitales. ¿Qué quiere decir eso? Pecados porque son errores y capitales porque no te va a pasar nada más que doler el bolsillo en caso de que cometas alguno de ellos. Juan Carlos, Ignacio, yo hemos cometido todos esto y creemos que nuestra comunidad debe saberlo antes de siquiera pensar en realizar una inversión inmobiliaria internacional. Vamos a ir descubriendo también el próximo miércoles tu verdadera capacidad de inversión. Vamos a meter de lleno en cómo calcular, en cómo crear tu estrategia para poder pagar el pie, el down payment, el enganche inicial y posteriormente conseguir el financiamiento. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es lo que tengo que conseguir? ¿Dónde lo tengo que conseguir? ¿Qué entidad me puede prestar? ¿Cómo lo hago desde mi país? ¿Qué pasa si tengo los flujos? ¿Qué pasa si tengo ahorros? ¿Qué pasa si no tengo ahorros? Todo eso lo vamos a ir analizando en profundidad con Juan Carlos. Y posteriormente la clase número 3, la estrategia de ciclos y superciclos. Esto quiere decir, ¿qué pasa? Yo puedo invertir en uno. Y si yo quisiera hacer una estrategia de aquí a 5, 7, 8, 10 años de tener 2, 3, 4, 5, 7, 10 departamentos, vaya a saber cuál es la que sea. Te la vamos a contar el día viernes 7 de octubre a las 7 de la tarde. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Lunes 3, miércoles 5, viernes 7, son las 3 clases. ¿Y para qué nos preparamos? Bueno, obviamente para el lanzamiento oficial. La próxima semana, el día martes 11 de octubre, aquí se los voy a marcar, a las 19 horas también vamos a tener un lanzamiento donde tú vas a poder darte cuenta de cómo este proyecto que estamos negociando con una inmobiliaria resuelve, ojalá, absolutamente todos los detalles, todos los obstáculos que tú lograste descubrir en la clase 1, 2 y 3. Este edificio tiene que cumplirlos todos y ojalá con creces y nos dé algo más, alguna sorpresita por ahí. Así que esas yo creo serían las instrucciones, mi estimado Juan Carlos, para el día de hoy. Agendar. Poner una alarma en tu celular es una muy buena opción para no olvidarte que hoy día a las 7 de la tarde, hora local de Miami, chequéalo, como me dijo la gente de Chile, yo estoy en este momento en Chile, en Concón, a 150 kilómetros de la ciudad de Santiago, para que puedas ir ya chequeando qué es lo que puedes, para que no te pierdas de absolutamente nada. Así que, muy bien. ¿Has dicho algo más que agregar, Juan Carlos? ¿O no, mi estimado, no, la invitación, como corresponde, mi estimado, es a que la gente nos cuente desde qué lugar del mundo se están conectando con nosotros. Cuéntanos la ciudad, cuéntanos el país, ya lo está haciendo por aquí Antonio Sandoval, que nos está saludando desde Ciudad de México, José Patricio Martínez, que nos saluda desde Morelia, en Michoacán, también en México, a toda la gente que se está uniendo con nosotros desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, díganos desde qué ciudad y país se están conectando con nosotros y por supuesto aprovechen este espacio. Nos pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran sobre el tema relacionado que estamos tratando el día de hoy o sobre el tema que ustedes consideren pertinente, digamos, relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Si tienen dudas, aprovechen al final de esta presentación, como lo hacemos cada día, responderemos a cada una de sus inquietudes. Así que esto es consultoría gratis, mi estimado. Eso hay que aprovecharlo.
Tal cual. Aprovechen la consultoría porque tiene todo el sentido del mundo. Muy Oye, bien. aquí para la gente de Instagram, para la gente de Instagram, no lo olvidemos que también nos pueden hacer sus preguntas. En estos momentos aquí veo a Tati Ramírez, un cariñoso saludo para ella. Instintos Sesos, hagan sus preguntas, déjenla en el box de preguntas y nosotros al final con Juan Carlos también encantados de poder contestar sus preguntas. Así que un abrazo para ellos dos y comencemos. Partamos con este tema, un error muy costoso que siempre debes evitar al invertir en el Caribe. Entonces, ese es el tema que tenemos puesto y partamos, Juan Carlos. Cuéntanos un poquitito en Sí. el mundo de las inversiones. Dice, aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Esto es demasiado importante, Eduardo, que lo compartamos, porque muchas personas nos dicen como, rápido, cuéntanos el 1, 2, 3, cuéntanos los pasos para hacer una buena inversión en el Rapidito. Caribe. Rapidito y tengo afán y quiero invertir rápido. Miren, yo creo que esto es bueno que lo vayamos comentando. Y es que cuando nosotros estamos haciendo inversiones inmobiliarias, no estamos comprando un par de zapatos. Esto realmente es un proceso importante. No compramos propiedades todos los días, ya No. quisiéramos. Inclusive hay una frase que utiliza un colega nuestro que a mí personalmente me encanta, que dice, una propiedad al año no hace daño. ¡Wow! ¡Qué bien suena eso! Correcto. Ojalá pudiéramos llegar a alcanzarlo. Es muy interesante. Pero significa que no es una decisión que se toma todos los días. Para muchas personas, el invertir en una propiedad es quizás la inversión más importante de toda su vida. Estás invirtiendo tu dinero, tu capacidad de pago, y eso se traduce en tus ahorros, tu trabajo. A mí me gusta como lo dice Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Cuando invertimos nuestros ahorros, estamos invirtiendo vida. Es nuestra vida la que está puesta ahí. ¿Fueron años de trabajo creando ese patrimonio o son meses de trabajo, años de trabajo construyendo esa capacidad de pago? Es muy importante. ¿Qué te estamos diciendo con esto? Que demasiadas personas subvaloran el tema de tomar la decisión de inversión y creen que lo pueden hacer, de invertir en una propiedad y creen que lo pueden hacer rápido o de afán. El señor Warren Buffett, que es indiscutiblemente uno de los grandes inversionistas del mundo, quizás el mayor inversionista inmobiliario del mundo, pero dejemos esa gabela, digamos que está entre los cinco mejores inversionistas del mundo, tiene una frase que a nosotros personalmente nos encanta. Y él dice, yo invierto, y así utiliza esa expresión, yo invierto el 80% de mi tiempo estudiando, investigando, planeando, preparando mis inversiones y solo el 20% tomando acción, invirtiendo. Y eso realmente es un mensaje mucho más profundo de lo que creemos. Demasiadas personas subvaloran el proceso, creen que es mucho más sencillo. Y yo diría que aquí es donde entra, digamos, uno de nuestros mensajes centrales del día de hoy. Ojo, Eduardo, son muchas las personas que nos escriben y nos dicen, Juan Carlos, Eduardo, mándenme el brochure, Mándame mándenme la información. lista de precios, mándenme la lista de precios. Que además, también hay que decirlo con respeto, no es fácil, esto es un colegaje, y a mí me gusta la palabra colega. Cuando hablamos de los brokers, porque colega significa respeto por alguien que hace lo mismo que yo. Por eso me encantan los Claro. americanos, que siempre que presentan a una persona que trabaja, dicen, le presento a mi colega. No dicen, le presento a mi amiguito, le presento a mi compañerito. No, le presento a mi colega, que significa respeto por alguien que hace lo mismo que nosotros. Nosotros somos respetuosos de nuestros brokers colegas, pero muchos brokers simplemente envían un brochure y una lista de precios. Y el cliente cree que ya está listo para tomar la decisión. Mándeme un brochure, mándeme, entre más brochures tenga yo y más listas de precios, yo soy un genio. Simplemente divido el precio por los metros cuadrados. Tengo el valor del metro cuadrado y ya sé qué debo decidir. Ah, no, espérate, yo soy más sofisticado. Dame la tasa de interés a la que me puedes dar el crédito. Con el valor del metro cuadrado y la tasa de interés, yo ya puedo decidir.
Cuando yo veo eso, mi estimado Eduardo, de verdad, como dice una presentadora en Colombia, me ericé, se me levantaron los pelitos, me ericé. No se puede hacer así de fácil ni así de rápido. Corres demasiados riesgos si simplemente con un par de datos crees que puedes comparar o tomar la mejor decisión. Hay muchos desafíos que hay que resolver antes. O puedes caer en errores muy costosos. Déjame dar algunos ejemplos, Eduardo. ¿Qué tal el error, por ejemplo, de comprar primero y después decir, oiga, ¿y cómo voy a rentar esta propiedad? ¿Cuántos ingresos me van a producir? Claro, cuando ya me pasaron las llaves, cuando ya, oye, voy a firmar escrituras, hay gente que nos escribe. Juan Carlos, tú conoces a alguien, esas empresas, ustedes que están bien relacionados. ¿Tú no me puedes mandar el teléfono de una empresa que me pueda rentar la propiedad? ¿Cómo así? Tú la compraste, invertiste tu dinero, tus ahorros, tu capacidad de pago y no has resuelto antes el desafío de los ingresos. Tú no sabes cómo vas a generar los ingresos de esa propiedad. ¿Quién te va a ayudar? ¿Crees que con un curso rápido de Airbnb, como le dicen muchos vendedores inmobiliarios a la gente, Eduardo? Es que yo quedo sorprendido. Esto parece que fuera una constante. No, tranquilo, usted compra su propiedad turística. Oiga, eso sí es fácil. Usted se va con su celular, toma 3 fotos, las sube a Airbnb, pone el precio y eso automáticamente llegan los clientes. Por favor, si así fuera de fácil la vida, pues yo en lo personal me la pasaría invirtiendo todos los días en más propiedades con una rapidez increíble. Y todos estaríamos absolutamente felices. No. Posicionar una propiedad en una plataforma como Airbnb es complejo. Hacer que la gente quiera mirar la tuya y no las otras 1,500 que tienen alrededor. A ver, ahí ya te tienes que ganar la atención, allá tienes que ser creativo. Y además no quiero estar en una sola plataforma, lo hemos expresado. Creo que tuvimos inclusive un tema de estos en las preparaciones de las semanas anteriores que tocamos con Ignacio. Hay que estar en las famosas OTAs, que son esas plataformas multicanal en donde tú quieres estar, pero no solo en Airbnb. Yo quiero estar en Booking, quiero estar en VRBO, quiero estar en hoteles.com, quiero estar en todas las plataformas posibles. En las que conozco y las que no conozco. Claro, y eso significa un trabajo especializado. Pero resulta que en el mundo del turismo, además, hay precios dinámicos. Este fin de semana, mi estimado Eduardo, estaba ayudándole a un sobrino de mi señora, pero que lo considero como si fuera mi sobrino de sangre, porque además es ahijado mío, yo soy su padrino de bautizo. Y se quiere ir a estudiar a Australia, se quería estudiar inglés. Perfecto, qué bueno este chico. Desafortunadamente no estudió en un colegio bilingüe y ahora quiere corregir el tema y se quiere estudiar inglés. Buenísimo. Empezamos ahí, le dije, hay que ser cazadores de tiquetes. Empezamos a entrar a las plataformas y a colocarle alarmas a diferentes plataformas, pero tú vieras cómo en segundos los precios del mundo turístico, y por eso lo aprendimos de las aerolíneas, son dinámicos. Y lo mismo le pasa a los precios de las propiedades. Son dinámicos. Lo que pagabas hasta ayer domingo, en una propiedad, ahí en la Riviera Maya, en un Airbnb, hoy lunes puede tener un precio significativamente diferente. No es lo mismo el domingo que el lunes. No es lo mismo este miércoles que este viernes. No es lo mismo si la próxima semana, por ejemplo, en Colombia, empieza una semana de receso escolar que hay a mitad de este segundo semestre y empieza el próximo fin de semana, a esta semana que los muchachos todavía están estudiando. El mundo turístico se mueve diferente cuando aparecen las vacaciones escolares, porque eso le da la libertad a la familia de viajar. Y por supuesto, los precios suben cuando los muchachos están en vacaciones escolares del colegio, de la universidad. Entonces esos precios son dinámicos.
saber de eso no es tan simple. No es tan fácil promocionar una propiedad. No es tan fácil saber a qué precio salir. No es tan fácil colocarla en todas las plataformas tipo Airbnb, Booking, VRBO, hoteles.com y más de 40 plataformas más que hay. Y tener éxito, lograrlo. Tú te colocas ahí. Ah, sí, eso es como inscribirse en una lista. Sí, una cosa es inscribirse y otra es que lleguen los clientes. Y me dice, no, los clientes. Sí, bueno. Un amigo me dijo que eso era fácil. Él tomó un curso gratis por YouTube de cómo rentar su propiedad a través de Airbnb. La colocó con 7 fotos y llegaron los clientes. ¿Cuántas veces llegaron? ¿Todo el año o solo en la temporada? No, en la alta temporada, con todo respeto. En la alta temporada, cualquiera renta. Cualquiera. Tú puedes ser malo en marketing y aparecen los clientes. Claro, porque hay una alta demanda. Sí, pero la idea es cómo rentar esa propiedad cuando la demanda no sea tan alta. Cuando haya una demanda media, cuando haya una temporada más baja. Ahí es donde se sabe quién es quién. Entonces, mira que son desafíos, son retos que hay que saber resolver. Igual que el de la financiación. ¿Quién me puede prestar a mí un crédito hipotecario para apalancarme y adquirir esa propiedad? Si yo tengo más plazo o menos plazo para pagar ese enganche inicial, cuota inicial, pie, down payment, como lo digan en tu país. ¿La propiedad estará amoblada o yo tengo que irme a amoblarla? ¡Wow! Oye, ¿cómo se maneja el tema de impuestos en ese país? ¡Wow! Espérate. Lo que te estamos dando es un listado de algunos de los requisitos, algunos de los desafíos que tú debes resolver antes de invertir. Lo más importante es eso. Resuélvelo antes de invertir. Uno antes de invertir está calmado, está relajado, no tiene presión. Si primero invierte y después va a mirar cómo lo renta y después va a mirar quién se lo administra y después va a mirar cómo lo amuebla. No. Mal, porque vas a trabajar contra la presión, vas a trabajar contra el reloj y vas a tomar decisiones que no siempre son las mejores. Por eso es tan importante que nosotros, y así lo hemos diseñado en nuestra semana de workshop que empieza esta tarde a las 19 horas de Miami, hemos diseñado que es tan importante que tú te prepares, que tengas un paso a paso, que conozcas para que después decidas en total libre albedrío. Tú decides, participas esta semana en el workshop y puedes decidir, Eduardo, Juan Carlos, ¿saben qué? Yo decidí después de aprender con ustedes que no estoy listo para entrar a una inversión en el Caribe. No es mi momentum, decimos nosotros. Perfecto, ningún problema. Eduardo, Francisco, Ignacio, Juan Carlos, aprendí con ustedes. Y definitivamente llegué a la conclusión de que sí quiero invertir en el Caribe, pero no en la propiedad que ustedes ofrecen. Quiero invertir en otra. Pero aprendí mucho con ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Lo puedes hacer. Puedes aprender con nosotros e invertir con quien tú quieras. Ningún problema. Y tú nos vas a decir, oye, ¿por qué son ustedes tan generosos? Bueno, esa es la misión que nosotros nos hemos planteado. Ese es nuestro gran propósito. Educar a la mayor cantidad de latinos exitosos en todo el mundo para que descubran las opciones de inversión que hay en el Caribe. Si lo hacen con nosotros, genial, te damos la más cordial de las bienvenidas. Estaremos felices de que nos acompañes porque pudimos ofrecerte una alternativa que tiene sentido y, por supuesto, nosotros recibimos comisiones. Por eso, aquí todo esto, tú lo ves, es 100% online, es 100% gratis para ti, pero nosotros no somos beneficencia. Nosotros trabajamos por unas comisiones que nos pagan los mismos desarrolladores. No las pagas tú, las pagan los desarrolladores. Una vez tú has hecho todo tu proceso y recibes tu propiedad. Y la gente nos pregunta, ¿cómo que no las pago yo? Eso, del mismo cuero salen las correas, decimos en Latinoamérica, del mismo cuero salen los cinturones. ¿Eso es un mayor valor que me va a cobrar el desarrollador? No, porque nosotros te ofrecemos las mejores condiciones en descuentos, en bonos especiales, en formas de pago. De tal manera que si con esas condiciones nuestra comisión ya está paga, tú te estás beneficiando. Y eso las conseguimos a través del volumen. Eso te lo vamos a explicar mucho más despacio a través del workshop de esta noche. Quiero que tengan presente lo siguiente. En el mundo inmobiliario, y tú lo dijiste muy bien hace un rato, Eduardo,
uno comete unas embarradas, unos errores, y cada vez que se equivoca, dice, ¡wow! ¡Madre, señor mío! El gran problema de esos errores es que nos cuestan dinero, nos cuestan muchísimo dinero. Cada vez que uno se equivoca, comete ese error. Y ese es realmente el principal problema que tenemos. Cuando tú vas avanzando y tienes la oportunidad de identificar previamente esos errores, cada vez que prevenimos errores, estamos guardando, salvaguardando, sería la mejor palabra, salvaguardando nuestro dinero. Es por eso que a nosotros nos gusta hablar de pecados capitales. Te lo decía también Eduardo hace un momento. Son pecados porque no debemos cometerlos. Y son capitales porque afectan nuestro dinero, nuestro bolsillo. Y eso es lo que lo hace más difícil. Mi estimado, creo que acabo de borrar algo que no debía haber borrado. Accidentalmente aquí, ya lo voy a volver a escribir. ¿Por qué? No me preguntes qué pecado que estaba haciendo. Ya estamos terminando. Había y yo dije, ve, vamos a hablar de un tema. Y resulta que lo que hice fue darle, borrar, señor, ¿qué fue lo que hizo? No haga locuras, deje de jugar con las teclas aquí en nuestro backing técnico. Aquí lo estoy colocando. Pero aquí importante, un poquito para ir también aportando a la pregunta anterior. Cuando somos capaces de aprender del error de otras personas, yo creo que te da una ventaja comparativa al momento de iniciar cualquier proceso, independiente si sea la inversión inmobiliaria, la vida te va llevando por el lado de aprender de los mayores. Si tú eres capaz de resarcir esos errores que otra persona ya los cometió y no volver a cometerlos, quiere decir que estás muy bien posicionado como para empezar. Y hoy en la noche, nuestro objetivo de este workshop es abarcar a todo tipo de personas y en base a nuestros errores compartirlo para que tú no hagas lo mismo. Hay personas que me pueden decir cuál es el objetivo final de un workshop y es personas que saben cómo invertir o que no tienen idea, que parten desde el absoluto cero antes de la clase número uno. Ojalá cuando termine la clase número tres seamos capaces de poder realizar solo, y aquí te digo, de manera personal, tu propia estrategia de inversión. Que esté correcta o que no esté correcta, no te preocupes, porque después vas a tener la posibilidad de ir con Juan Carlos, con el equipo de la inmobiliaria o de la desarrolladora, como se les llama en México, la posibilidad de ir limando algunas perezas, corrigiendo unos pequeños errores en una reunión específica con Juan Carlos, y ahí te va a presentar todo lo que es nuestro famoso simulador, el cual te va a permitir proyectar a futuro y realizar inversiones de manera financieramente responsable. Porque tú tocaste, lo tocaste súper al paso, dijiste, ojalá una inversión al año no hace daño. Tienes toda la razón, pero bien planificada, porque si nos equivocamos en la planificación, finalmente lo que puede ser un bonito sueño puede transformarse en una pesadilla rápidamente. Así que por ahí va. ¡Súper! Súper importante, mi estimado Eduardo. Yo creo que el invertir en una propiedad, y específicamente si lo estás haciendo para rentar, y en este caso además en el Caribe, un sitio absolutamente paradisiaco, en donde se mezclan dos cosas que nosotros mencionamos que son tremendamente agradables. Mi estimado Eduardo, yo estoy definiendo el día de hoy mis siguientes tres tiquetes al Caribe en este año, porque tengo que regresar tres veces al Caribe este año. A mí cada vez que tengo ese reto, me encanta, me vuelvo cazatiquetes, empiezo a buscar a qué precio encontrar los mejores tiquetes en esos precios dinámicos que hablamos, porque el Caribe tiene eso, que es absolutamente paradisiaco, y para nosotros el poder hacer estas dos cosas, que es invertir, y obviamente hacerlo a través de favorecer a toda una comunidad con mucha responsabilidad de lo que eso significa, con más latinos exitosos de todo el mundo que vean estas oportunidades que nosotros ya estamos viendo, para nosotros compartirlas es realmente emocionante y por supuesto también nos permite cumplir nuestros objetivos empresariales. Pero el tema clave es, sentimos que el Caribe
tiene una mezcla única, y yo insisto en esa palabra, es una mezcla absolutamente única, de poder invertir y disfrutar de una propiedad. Invertir y disfrutar de una o más propiedades en el Caribe. Eso realmente es delicioso. Uno ahí se siente bien, porque dice, además de que estoy invirtiendo y estoy ganando dinero, me lo estoy llevando puesto. Cuando uno ya, acuérdate que yo recuerdo que con Ignacio teníamos una frase que repetíamos mucho, ahora últimamente no la hemos dicho, ¿no? Esta es una comunidad de inversionistas jóvenes y no tan jóvenes. Y no tan jóvenes. y es real, o sea, aquí estamos personas de todas las edades, yo ya estoy por encima de los 50 años, y yo te digo, para mí, Eduardo, es muy importante poder invertir agradable. Yo no me pongo bravo, yo tengo la oportunidad, la vida me lo ha permitido, de haber entrado a este mundo de las inversiones inmobiliarias en el Caribe y de tener allí propiedades en República Dominicana, en la Riviera Maya, en México, y me encanta, pero a mí el y disfrutar en el Caribe, tiene otro, sí, y yo sé que a ti te gusta, eso tiene un significado muy grande, porque yo estuve en la bolsa de valores por 5 años, me pareció divertido, gané y perdí, la bolsa como te da, te quita, ahorita está en un momento difícil, la volatilidad de la bolsa no es fácil de manejar, muchas personas están encontrando en la inversión inmobiliaria, que es la inversión más antigua de la humanidad, están encontrando un refugio ideal ante esta volatilidad que hay en los mercados y esta incertidumbre. Me acaba de mandar un buen amigo broker mexicano una nota de cómo México y Estados Unidos se están preparando para los próximos meses desde el punto de vista de decisiones macroeconómicas. Yo creo que hoy por hoy todos los líderes mundiales, todos los presidentes de todos los países están mirando muy despacito cómo van a manejar los siguientes meses, porque el mundo se viene cerca a una coyuntura. No va a ser fácil. No. Hay una desaceleración, hay unos elementos que son delicados, la tasa de cambio del dólar se ha movido frente a las monedas locales, hay alguna escasez que se han producido por las guerras, como la de Rusia y Ucrania, como el problema de China, el problema de los contenedores que se presentó en la pandemia. Tenemos muchas secuelas. Inclusive ayer leía una nota espectacular que salió en el periódico El Tiempo de Colombia, en donde hablaba que en realidad estamos en una coyuntura multicausal. Hay múltiples cosas que se están uniendo al mismo tiempo y que generan un reto más grande para descifrar cómo resolverlo. La presidenta del Banco Mundial dio unas declaraciones recientemente, y las mencionaban en este artículo, y ella decía, ya estamos entendiendo que esta vez la coyuntura no depende de un solo factor, es más compleja porque depende de múltiples factores. Desde el cambio climático, las guerras mundiales, la pospandemia, la disminución de la producción en China, el problema de los contenedores en el mundo, es más difícil de entender. Y me llamó la atención en la nota porque decía, todos nos preguntan, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer para prepararnos para la crisis? Y fue un poco decepcionante porque dice como, no, pues esa es la pregunta que no hemos resuelto. Aquí seguimos estudiando con todos los grupos de pensamiento de grandes expertos economistas a ver qué se nos ocurre. Pero me encantó la nota al final porque decía, y los invito a que la vean, la tenemos que publicar, mi estimado, para que la vean. Dale. También en otros países, esta nota del tiempo, señor director, la ubicamos ahorita y la podemos mandar de manera digital a nuestros grupos de WhatsApp. Ojo con esto, decía, puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer, o sea, todavía no te puedo decir qué hacer, eso lo vas a tener que poner tú, pero de lo que sí estamos seguros, dicen los grandes economistas, es que quedarse quieto es la peor alternativa. Y esto me pareció demasiado importante, Eduardo, porque cuando aparecen estas situaciones difíciles, todo el mundo cree que, no, mejor quedarse quieto, yo no hago nada, yo espero, a ver qué pasa. Y consideran que al esperar están en un sitio seguro.
Y a mí sí me parece que esto es como la frase de Mark Zuckerberg, del señor de Facebook, que dice algo que me encanta. Dice, el mayor riesgo que podemos correr hoy es no correr ningún riesgo. Es así de fuerte el tema. Entonces, la gente cree que porque se queda quieta y no toma ninguna decisión, está en un lugar seguro. No, no es cierto, no es cierto. Tengan cuidado. Si tú te quedas quieto, es posible que estés tomando la peor de las decisiones. Lo que sucede es que esta vez tenemos que estudiar más, tenemos que verlo con más claridad para que las cosas se den. Y por eso yo quiero cerrar aquí este live del día de hoy en cuanto a contenidos, compartiendo, sin irnos a chiviar, como decimos por aquí. Chiviar, a los que no escuchan esa expresión, les puede parecer un poco extraña porque no es familiar. En Colombia, los periodistas, yo no soy periodista, yo soy ingeniero, no tengo nada que ver con eso, estoy tomando para nosotros esa frase, pero es muy de ellos, en los noticieros, en los periódicos, entre ellos dicen chiviar una noticia, es decirla antes de el resto del mercado, ¿no? Antes que los demás. El primero. Anticipar una noticia, decirlo primero, eso es chiviar una noticia. Una chiva periodística es exactamente eso, es una noticia antes que todos los demás. No nos vamos a chiviar, mi estimado Eduardo, el día de hoy, con ninguno de los 7 pecados capitales de los que hablaremos esta noche. Hemos tomado uno adicional, pero sí queremos y sí consideramos que este quizás es el error más común entre las personas que invierten en propiedades y simultáneamente es el más costoso de todos. Y yo lo resumiría en invertir antes de estudiar. Ese es el error más costoso. Invertir sin información completa. Invertir sin haber analizado todos los factores que giran alrededor de la inversión. Porque creemos estar suficientemente informados con un par de datos. Mándame el brochure, mándame la lista de precios, mándame las formas de pago y la tasa de interés. Y yo ya puedo decir. A mí llama la atención cuando la gente dice, no, las tasas de interés subieron, están próximas a subir, no hay que invertir en propiedades. Y bueno, yo respeto la opinión de muchas personas, pero en realidad todo depende de las oportunidades que tengas que analizar. Si hay algo que nos gusta y lo vas a vivir en esta semana de workshop, es que para poder hacer una inversión inmobiliaria tienes que hacer un análisis 360. Así dice nuestro primer slide de esta noche. Esta es una presentación 360. 360 grados. Tienes que mirar todos los factores que están alrededor. Tienes que resolver muchos desafíos. En realidad nosotros ya los hemos decantado, hemos hecho como una preselección y creemos que los que vamos a compartir son los más valiosos, son los más comunes, son los principales. Y te van a dar un atajo, te van a permitir recortar tu tiempo para entender mejor sobre la inversión inmobiliaria. Por eso no te lo puedes perder. Esta mañana, mi estimado Eduardo, por allí lo coloqué en nuestro chat interno del grupo de marketing específicamente. Y listos, ahí queda lista la presentación de esta noche. Ya está lista. Una vez más, ajustada, enriquecida, con base en las experiencias que nosotros hemos tenido. Esta noche, mi estimado Eduardo, será la versión número 15, es nuestro W15. Vamos como las quinceañeras. Vamos cumpliendo 15 lanzamientos 15 inmobiliarios, 15 semanas de workshop con lanzamiento en el Caribe. Y ustedes van a recibir, como siempre lo hacemos, la mejor versión de esta última versión que hemos preparado para ustedes. Siempre buscando que logremos la mejor calidad de la información posible con base en la retroalimentación que todos ustedes nos dan. Y además de eso, sobre todo las preguntas, las encuestas que ustedes diligencian con nosotros, la información que nos están compartiendo a través de servicio al cliente y del WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, toda esa información la tenemos en cuenta todo el tiempo para enriquecer y sacar nuestra mejor versión posible de workshop. Por eso a mí me gusta la frase, ¿cuál es nuestro mejor workshop? El siguiente.
Siempre el siguiente. El siguiente es nuestro mejor workshop, porque estamos permanentemente en un proceso de mejoramiento. Y hoy ustedes van a estar allí, iniciando esta semana de workshop con nuestras tres masterclasses y nuestro lanzamiento inmobiliario en condiciones únicas e inmejorables. Y además de eso, además de que van a recibir tres excelentes clases para que conozcan y tengan la oportunidad de descubrir mejor información y más información antes de invertir, van a tener también la oportunidad de estar al final de esta semana, de todo este proceso, frente a un lanzamiento real de un proyecto en el Caribe en condiciones únicas e irrepetibles. Y esta vez, eso sí es lo único que podemos adelantarles, hemos conseguido las mejores condiciones posibles de toda la historia. Las mejores condiciones posibles. ¡Ah, está inquieta hoy la gatita! Quiere hacerme cariño. Pasarse ahí con la... Y duerme conmigo, hace todo el live conmigo, todos los dos lives, ahí chaca y ahora se... Eso está muy bien. Hoy mi hijo, que está por aquí hoy, no suele estar porque vive en las residencias universitarias, pero hoy que está conmigo, me tiene distraído al gato, lo cual me dejó más tranquilo. Entonces hoy estoy absolutamente claro. Muy bien, entonces, a manera de resumen, y vamos a los comentarios, a las preguntas, vamos. Recuerda. Quizás el error más común y más costoso del mundo de las inversiones inmobiliarias es tomar decisiones sin información completa. Esa quizás es el error más costoso que podemos tomar. También les decimos, ¿cuál es la solución a esa situación? Bueno, prepararnos. Y es que en alguna oportunidad también hemos tocado este ejemplo, Eduardo, en otras ocasiones, pero vale la pena decirlo hoy. Yo tuve el gusto de entrenarme con el señor Robert Kiyosaki en unos entrenamientos en la ciudad de Phoenix, en Arizona, y después invitar al señor Kiyosaki y su esposa Kim a Colombia, en donde lo vieron más de 3,800 personas. Nos asociamos tres empresas para traer a este señor aquí. Ustedes lo saben, Robert Kiyosaki no necesita presentación. Y en alguna ocasión, estando allá, le preguntó a alguien del grupo nuestro, estábamos en un grupo grande el fin de semana de 300 personas y nos quedábamos solo 27 personas a un entrenamiento privado durante toda la semana. Era un grupo pequeño. Y en el grupo pequeño alguien le preguntó, señor Kiyosaki, usted es una persona muy arriesgada a la hora de invertir. ¿Cómo maneja usted esa situación? ¿Cómo tiene usted el temple? ¿Cómo hace uno para ser un inversionista tan arriesgado como usted? Y le insistían. Y él lo único que respondió, me pareció a mí muy sabiamente, fue, mi estimado, usted cree que yo soy muy arriesgado, pero en realidad yo tengo información que la gran mayoría de ustedes no tiene. Y gracias a esa información, mitigo muchos de esos riesgos que ustedes están viendo. Y me siento muy tranquilo porque sé que no soy tan arriesgado como los demás creen. Incluso puedo ser menos arriesgado que muchos de ustedes. Y yo le agregaría esa respuesta. Es mucho más arriesgado una persona que toma decisiones sin información completa que esos grandes inversionistas que ustedes ven invirtiendo millones de dólares, pero que están muy, muy bien informados. Ellos invierten dineros más altos, pero tienen también muchísima mejor información. Hay gente que entra con inversiones más bajas, pero desafortunadamente no se informa completamente. Eso sí es ser arriesgado. Tomar decisiones sin información, eso de verdad es ser arriesgado en el mundo de los negocios. Sí. Mi estimado, vayamos a los saludos, a los comentarios y a las preguntas del día de hoy. Ay, como dicen en la universidad, primero uno piensa, después actúa y después evalúa. Ese es el orden. Entonces, es lo mismo. Información, acción y después una correspondiente evaluación. Vamos entonces aquí a ver si hay algunos saludos y preguntas. Voy rápido por aquí en el Instagram y tú vas con las otras redes. Entonces, Angelina Mendoza Acevedo nos está acompañando por aquí, Ligia López Ruiz,
Un gusto, José María Ramos, qué bien. KHD Shosnop, eso sí está rarísimo. Yahair Espinosa, Instinto Ocesos, wow, qué nombre. Instinto Ocesos. Ocesos. Tati Ramírez, por eso, Tati Ramírez por ahí. Instinto nos saluda y nos dice muy buenos días a través del Instagram. Papidil 05 Gro Ross. Jorge Saldamandoa, Eduardo Vázquez, Nico Ramírez, Pela Donoso, Alex Palomares, Andrés Quintero 27, yo soy el que soy, Hugo José Cortés, Biotransmutación nos saluda y nos dice Juan Carlos, soy Vivian, la que a ver, te habló en WhatsApp de Chile. Exacto, hay que tomar acción. Muy bien, ok, gracias Vivian, qué gusto que nos acompañes. Está JCM de Apartamentos RD, qué gusto que nos estén acompañando, es una de las inmobiliarias más importantes de República Dominicana, un colega nuestro, qué gusto saludarlos de verdad, nuestros respetos, es una gran compañía allí, no hemos tenido el gusto de trabajar nunca juntos, pero es un gusto que nos acompañes. Nunca soy tarde, Sandra Arias. Estamos cerrados, a nada. Para nada, para las alianzas, ahí estamos listos. Soy Sandra Arias, George Cuetos también está por aquí en el Instagram, mucha gente el día de hoy, y por aquí nos comentan, ¿se puede invertir en el Caribe sin tener el pie? ¡Oh, qué interesante! Ahí nos lo están preguntando a través del Instagram. Bueno, mi estimada Vivian, quiero que tengas presente lo siguiente, una de las cosas por las que más trabajamos en Brokers Digitales Caribe, y en general en Brokers Digitales en Chile, en Iberia, en Brasil ahora, es por mejorar las condiciones posibles para nuestros posibles inversionistas y además de eso, por disminuir lo que llamaríamos barreras de entrada, por bajar las barreras de entrada. Así, te lo digo de frente porque así funciona este negocio. La idea es disminuir las barreras de entrada, permitiendo que más personas de manera financieramente responsable, puedan entrar a hacer sus inversiones inmobiliarias, en nuestro caso en el Caribe. Y eso incluye buscar los mejores plazos posibles para pagar ese enganche inicial, cuota inicial o down payment o pie, como lo dicen en Chile. Entonces, esta vez, de una vez te anticipo, tenemos un número espectacular porque será el máximo número de cuotas posibles. Es lo único que te puedo anticipar en este momento. Es decir, bien, te vamos a dar las mejores condiciones posibles para pagar esa cuota inicial, ese pie, ese down payment. Son las que mejor hemos negociado. Si tú vas al Caribe, Vivian, y seguramente ya lo has hecho, te das cuenta que en la gran mayoría de proyectos te piden el 30, 40, 50% o más de cuota inicial, de enganche inicial, de down payment, de pie. Inmediatamente lo hace. No es fácil encontrar alternativas para invertir con pocos ahorros y que sea nuestra capacidad de pago la que permita, a través del momento de la construcción, el ir haciendo ese pago inicial. Nosotros trabajamos muy fuerte en eso, y esta vez te tenemos excelentes noticias. Tati Ramírez nos saluda desde Chile, desde Santiago de Chile. Gracias, Tati. Por ahí nos manda unos corazoncitos, muy amable, Tati. Fiallos 30 también está por aquí con nosotros. Fiallos 30, sí lo leí bien. Muy bien, veamos las otras redes sociales, mi estimado Eduardo. Vemos. ¿Qué nos dice por acá a través de YouTube? Nos saluda. Antonio Sandoval nos dice, saludos desde Ciudad de México. Antonio, un abrazo grande para ti también, mexicano. Y José Patricio, todos los días desde Molere, Michoacán. Muy bien, a rajatabla, como buen soldado, a tiempo y ahora, y saludándonos todos los días. Un cordial abrazo, José Patricio, para ti también. Alex Cano nos dice, muy buenos días, soy Alex Cano de Cancún, México, y realmente quisiera ver sus presentaciones. Pero, y ahí quedamos, no me mandaste más, no hay más. Ah, aquí sí. Pero. Espérate, pero,
Realmente quiero conocer cómo invertir en la zona, pero trabajo por las tardes. ¿Hay manera de ver una copia por las mañanas? Sí, por supuesto, mi Buena estimado. pregunta, buena Sí, pregunta, mi buena estimado pregunta. Eduardo, que seguramente inquieta no solamente a Alex Cano, sino a muchas de las personas que están en nuestra comunidad. Y qué rico, Alex, tú estás en Cancún, además, estás en plena Riviera Maya. Vamos a hacer un Claro. esfuerzo grande, Eduardo, vamos a hacer un esfuerzo grande. Esto es un tema logístico, hay que coordinarlo bien. En términos generales, nuestros eventos son en vivo. Si puedes estar ahí en vivo, es espectacular porque compartes con colegas, porque puedes hacernos preguntas en vivo también después de cada una de estas masterclasses. Entonces es muy interesante. Pero por supuesto, vamos a hacer todo el esfuerzo para buscar que en el caso de aquellas personas que no lo puedan ver o de alguien que quiera repetir algo, podamos dejar las grabaciones disponibles. O hacer las grabaciones y dejarlas disponibles. Ojo con esto, Alex. Lo que sí te tenemos que decir es, cuidado, si hay grabaciones, tienes que ir avanzando inmediatamente tú lo puedas hacer. Es decir, para que no lo veas esta noche, pero tienes que verlo o al final de esta noche o mañana temprano. Pero no te quedes de la programación, porque lo que sí te decimos de una vez, y siempre nos llegan mensajes al respecto, es, tiene un plazo. Los videos estarían disponibles en un plazo específico y ese plazo se termina. Y el que los vio, y el que no los vio, con todo respeto, no los vio. Damos un plazo específico, así que no te puedes pasar de allí. Así ¿Listos, mi es. estimado Entonces, Eduardo? Más preguntas, sí. saludes por aquí en las redes. Salieron a una, ahí salió una pregunta que después quiero contestar ahí en Instagram. Dice, estimado, muy buenos días. Saludos desde Chiloé, Sandrita del Carmen. Por supuesto, todos los días Sandra Díaz nos saluda. Ani Vergara, saludos desde México. Y nos dice, ¿es posible invertir con poco capital? Si tú Mi te vas a estimada Honduras, les Dani, voy a respuesta. decir una cosa. Sí, le voy a decir Sí, a Ani. En la ahí sí me clase atrevo a número dos, responderlo. Sí. sí, en la clase número dos vamos a analizar en profundidad estrategias de inversión y vamos a ver cómo se puede invertir con capacidad de pago mensual y con capacidad de ahorro mensual. ¿Cuál es la diferencia entre los dos y si, qué pasa si unimos estos dos mundos? Me refiero a personas que ya cuentan con ahorros y personas que quizás no cuentan con ahorros, pero son capaces de pagar una muy buena cuota mensual. ¿Qué necesitan ellos? Más tiempo. ¿Qué necesitan los otros? ¿Y qué pasa si unimos sacamos lo mejor de estos dos mundos? Ah, créeme, Ani, que solamente cosas positivas pueden pasar cuando suceden ese tipo de cosas. Sí, ahí la respuesta Cristian. contundente, mi estimada Dani, igual para todos los miembros de nuestra comunidad, es sí. Sí es posible invertir con poco capital en el Caribe. Lo vas a descubrir a través de nuestra semana de workshop que empieza esta Así. noche a las 19 horas. Así es, Peter nos saluda, nos manda saludos, nosotros también se los correspondemos. Acá Lucelis, saludos. Esta tarde, 6 p.m., hora Colombia, nos vemos. Me imagino que son las 6 horas, una hora menos que en Miami. ¿O no? Sí, Es el excelente. horario que están Está ustedes. perfecto, Lucelis, estás perfecta en cuanto a qué hora será el workshop para Colombia y México. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde de Colombia y de México estaremos en vivo y en directo transmitiendo esta clase número 1. Saludos, mi estimada Lucelis, en Colombia, en la zona del Quindío, región cafetera en donde te encuentras. Perfecto. Ángel Azar nos dice, muchas gracias como siempre por su tiempo e información tan valiosa para adentrarnos en este espectacular negocio. Nos vemos esta noche. Saludos, abrazos desde Cali, Colombia. Ángela, un abrazo también para ti hacia Cali, Colombia. De todas maneras, de Juan Carlos y mío, y obviamente nos juntamos a las 6 de la tarde, hora colombiana. Oye, justo Saludos y cuando tengo abrazos la a Ángela y a toda última. la gente de la capital mundial de la salsa. Ah, Esto es miércoles. muy importante, Eso es pero bueno. por favor, es la capital mundial de la salsa. Sí. Además, hay unas Oye. discotecas en Cali que son supremamente agradables. Las han llamado viejotecas. ¿De ¿Y qué? eso qué significa? Significa que son discotecas dirigidas a personas no tan jóvenes, no tan jóvenes como nosotros. Pero es impresionante. O sea, a mí me ¿Cómo se sorprende en llaman? Cali
¿Cómo le gusta rumbear, como decimos en Colombia? ¿Cómo les gusta la rumba? ¿Cómo les gusta el baile? ¿Cómo les gusta la salsa? A los caleños. Y creo que eso los acerca a una forma de vida querendona, agradable. Estar ahí siempre es un placer. Así que nos encanta. La sucursal del cielo es el otro eslogan que tiene Cali. Capital Mundial de la Salsa, la sucursal. La sucursal, las viejotecas. Vamos a tener que ir a conocer todas esas cosas entonces. Sí, hay Feria de Cali en después de diciembre, ¿no? Después del 25 de diciembre empieza la Feria de Cali, que es absolutamente espectacular. Cali, mira, además un clima maravilloso. 30 grados, delicioso. 27, 28, 30 grados, delicioso para disfrutar. Mi estimado, yo saludo por aquí, saludemos a Ruth y te tengo una pregunta, porque te están haciendo una pregunta específica. Dice, saludos desde México, así a Ruth Gallegos, saludos de México, he trabajado en inmobiliarias, pero no hay cómo conocer más detalles para hacer una inversión para mí. Espérate, saludos desde México, he trabajado en inmobiliarias, pero no hay cómo conocer más detalles para hacer una inversión para mí. Estimada Ruth, llegaste a un buen lugar, pues. Sí, mi estimado Eduardo. Sí, cómo nos gusta esto del colegaje, lo hemos mencionado y lo hacemos con muchísimo respeto, pero ustedes se dan cuenta, quienes comparten con nosotros cada día a las 10:10 de la mañana, hora internacional de Miami, estos lives que van de lunes a viernes, todos los días, y tenemos una biblioteca completa de temas, las puedes consultar en nuestro canal de YouTube. Siempre identificados como Brokers Digitales Caribe. Le das clic a la campanita si te gustó lo que estás viendo. Además, en tu red social, dale un like, dale un corazoncito, porque de esa manera activas las redes sociales y suscríbete. Suscríbete a la red social de tu preferencia para que recibas de manera automática las notificaciones cada vez que publicamos contenidos de valor. Todos esos colegas, nosotros somos felices y yo creo, Eduardo, que de alguna manera pues nos han ido reconociendo, digamos, el liderazgo que tenemos en el compartir más información que ninguna otra inmobiliaria. Nosotros podemos decir, no seremos los mejores, pero somos los que más información compartimos. Y esa es nuestra filosofía, esa es nuestra creencia. Así que, mi estimada Ruth, nosotros felices de compartir esta información con más personas. Mi estimado Eduardo, hay una pregunta específica para ti y es precisamente de biotransmutación, que es la persona que nos decía hace un momento, Vivian, que me había escrito antes, pero tiene una pregunta para ti. Dice, una pregunta para el señor de Chile. O sea, Eduardo, por el acento se deduce. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es tu opinión de las estafas inmobiliarias que han salido últimamente en las noticias? ¿Qué experiencia y respaldo tienen respecto a las inmobiliarias? Hacemos una aclaración importante. Inmobiliaria en Chile es desarrollador, constructor o promotor en otros países, ¿no? Para ellos la inmobiliaria es el dueño del proyecto. Correcto. Entonces, correcto. ¿Qué opinión tienes tú sobre estas situaciones que han salido en las noticias? ¿Qué le podríamos hablar? Mira, lo más importante, uno de los riesgos que hay, que es muy común, no lo descartamos, obviamente siempre está el hecho de caer en una estafa. Las estafas inmobiliarias no son tan comunes en Chile, no es algo que se dé a cada rato. Lo que sí siempre hay que tomar, mira, hay un término que ocupan los gringos que calza perfecto con esta pregunta, que es el famoso due diligence, la debida diligencia. Y cuando nosotros nos proponemos lanzar, así, proponer a nuestra comunidad un proyecto, ese proyecto tiene que, como primera prioridad, resolver todos los atajos, los obstáculos que nosotros hemos visto durante las clases, pero tiene que resolverlos uno a cada uno. Y además, nosotros con Juan Carlos somos muy minuciosos en la debida diligencia que hacemos con la inmobiliaria, con el dueño de la inmobiliaria, o desarrollador, en este caso en Caribe, para nosotros después poder mostrárselos a nuestros obviamente futuros inversionistas. Entonces, por ese lado podemos estar bastante cubiertos con el desarrollador acá en México. No es el primer lanzamiento que hacemos, hemos hecho algunos ya lanzamientos con él y tenemos una relación bastante profunda y sólida en ese sentido, porque nosotros nos preocupamos de que lo que prometemos
de partida tiene que venir con un respaldo. Lo tenemos que cumplir sí o sí. Es uno de los pilares dentro de nuestra organización, el hecho de ser muy minucioso. Y es más, para que lo tengas claro, mi estimada biotransmutación, rechazamos más proyectos. Vivian, claro, con Vivian. Rechazamos más proyectos de los que mostramos precisamente por todo este tipo de cosas. No solamente tiene que ser sólida el desarrollador, sino también tiene que cumplir ciertas características, tanto la negociación que hacemos con ellos como el estilo. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, nosotros estamos diciendo, queremos atraer a turistas. ¿Qué pasa si nos pusiéramos a lanzar un proyecto que no se permite arriendos por noche? Por ponerte un ejemplo muy básico. Entonces, todo ese tipo de cositas los tenemos bastante, bastante estudiados y no son proyectos que de un día para otro los traigamos y los damos. Hay un proceso de estudio, hay un proceso de negociación, hay un proceso de conocimiento con quien estamos haciendo los negocios. Y como te decía, acá en Chile hay distintas formas. Hay seguros que protegen a los inversionistas. Acá hay entidades, por ejemplo, en México, las fiduciarias son las que protegen al inversionista precisamente para que estén seguros por dónde van entregando todos los flujos correspondientes para después, incluso que se llegue a hacer el proyecto, que eso es lo que nosotros más buscamos y deseamos. Y para darte una última como voto de confianza, por ejemplo, nosotros acá en Caribe lo tenemos casi como política de la empresa, invertir nosotros mismos en los proyectos que tratamos de, en los proyectos que vendimos. De hecho, con Juan Carlos lo hacemos quizás de forma personal o también como forma de, como empresa. Nos negociamos alguna unidad, por lo general nos gusta quedarnos con alguna unidad de los proyectos que vamos lanzando. No lo podemos hacer en todo, pero sí en la mayoría. Así que, por ahí, ¿se quería agregar alguna otra cosa, Juan Carlos? Mira, yo creo que es una respuesta muy completa y quisiera compartir contigo también en esta respuesta algo que es clave. Por aquí nos dice, ¿ustedes verifican que el proyecto salga como se compró en el plano? Yo creo que hay algo que realmente es demasiado importante y es clave mencionarlo. Vivian, mira, es muy bonito. A nosotros nos encanta, en la debida diligencia, mostrar fotos de proyectos anteriores, el render versus el real, y mostrar realmente lo que está allí detrás para ver la seriedad de un buen desarrollador, de cómo cuida los detalles y cumple su palabra. Porque ahí es donde está toda la clave. Por eso nosotros, como lo decía Eduardo, somos selectivos a la hora de definir en qué proyectos entramos o no entramos. Permanentemente nos llegan ofertas y realmente el número de ofertas de proyectos que desechamos, que no consideramos, es muchísimo más alto el que podemos hacer. Y un último dato que te va a dar mucha confianza y que tiene mucho sentido, y es, ojo, el dinero de nuestras inversiones no entra directamente a las cuentas de los desarrolladores, de los promotores. El dinero de lo que nosotros invertimos entra a fideicomisos, que son administrados por fiducias, empresas que hacen parte de grupos financieros como bancos. Ellos son los titulares de las cuentas. Y te lo comento allí, Vivian, porque casualmente acabo de hablar con nuestro director de Brokers Digitales Iberia, que me estaba pidiendo un poquito de claridad sobre esto para uno de sus clientes desde España que están invirtiendo, que está invirtiendo en el Caribe. Ojo, se crea un fideicomiso y el dinero nuestro siempre entra a ese fideicomiso, que solo se va liberando gradualmente contra hitos de avance de la obra que son monitoreados por interventores de estas entidades. ¿Por qué ellos cuidan ese dinero? Ah, porque ese mismo desarrollador también pide préstamos. Y le prestan no 100 mil dólares, le prestan 5, 7, 10 millones de dólares. Y ellos tienen que garantizar que ese señor no tome la plata del banco o la plata de nosotros como inversionistas y se las vaya a llevar para otro lado. Así que eso no puede pasar, porque todo se controla desde ese fideicomiso. Y es a través de ese formato que tenemos la tranquilidad de que nuestro dinero realmente se destine al objetivo. Acuérdate que un fideicomiso es eso, ¿no? Es un dinero administrado por una entidad que tiene la obligación de hacer que se cumpla
y se destine el dinero para el objetivo para el cual se definió. Así que ahí lo tienes. Marlody Gómez nos dice, súper, muchas gracias desde Palmira Valle, qué rico poderlos saludar. Así que un gusto haber estado con todos ustedes. Por aquí sigue llegando más gente en el Instagram. Renerv13, Dinora Muñoz, Rose Montes, que no los habíamos saludado. Y Vivian nos dice fideicomisos. Ok, anotado. Perfecto. Anotamos. Pero lo más importante es que anotes en tu agenda, escribas en tu agenda nuestro compromiso de esta noche. Hoy. A las 19 horas de Miami, 18 horas de Colombia y México, a las 6 de la tarde de Colombia y México, estaremos dando comienzo formal. Ahí nos pondremos más formales. Allá no, ya no vamos en sudadera, viniendo de hacer deporte. Ahí nos ponemos más formalitos. Aparece el PowerPoint. Se van a dar cuenta, son presentaciones diferentes. Estas son presentaciones espontáneas, conversatorios que hacemos aquí de manera espontánea. Allá nos ponemos serios y nos organizamos para hacer toda una masterclass el día de hoy dedicada a los 7 pecados capitales que no debes cometer si quieres descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe. Y lo que es más importante, si quieres descubrir cómo hacer que esas propiedades realmente lleguen a pagarse solas. No te lo puedes perder. Acompáñate de todas las personas que sean de tu confianza y que quieran participar de este proceso. De decisión, para que tú no tengas más información que tu pareja o que tu hermano o cualquier persona que está mirando contigo estas opciones, invítalo para que estén juntos, cada uno tenga la oportunidad de verlo. Es 100% online, totalmente gratis, 100% gratis para ti. Lo único que necesitas es una buena conexión de internet, estar muy juiciosos a las 19 horas, abrir nuestro respectivo link y ahí nos vemos. Nos vemos esta noche en la clase número 1. 7 de Chile, me pregunta Vivian. 8 de Chile. 8. No, están más 1. 8. Sí. Están más 1 ustedes con respecto a Miami. 8 de Chile, mi estimada Vivian, y a todos los seguidores, a toda la gente que nos acompaña y miembros de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Qué gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Abrazos un digitales abrazo para todos y nos vemos en la clase número 1 a las 19 horas. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos la noche.